Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Laura de Lulu Ferris y hoy te voy a enseñar a hacer un tutorial en 5 minutos, que digo, en 2 minutos lo vas a hacer. Y es este brazalete para llevar pues el iPod o el móvil por si quieres ir a escuchar música mientras haces deporte o mientras estás por casa haciendo cosas y no sabes dónde, a veces no llevas bolsillos, no sabes dónde ponértelo, pues es muy práctico llevarlo aquí. Y bueno, si eres de las que hace deporte, pues igual te interesará visitar nuestra web luluferris.com, nuestra academia de costura, donde te enseñamos a hacer un montón de cosas, como por ejemplo un top deportivo o unos leggings, entre ropa para bebé, ropa para mujer, complementos, pum, un montón de cosas en luluferris.com. Pero bueno, ahora vamos a centrarnos en este. Mira el vídeo, todo lo que necesitas, prepárate la tela y vamos a coser. Bueno, pues para este tutorial vas a necesitar lo que es tejido, vale, de licra, vale, que tenga mucho spandex, no nos sirve uno de 5% de spandex, no, una licra. Entonces necesitarás el móvil, iPod, lo que utilices para escuchar música y básicamente pues la regla, un marcador y las tijeras, ¿ok? Entonces tienes que medirte el aparato que vas a utilizar, vas a medir el alto, el largo, ¿vale? La parte más alta, que es como te la vas a poner en el brazo, ¿se ve? No, pero espérate. ¿Cómo te lo vas a poner? ¿Así o así? Así no creo, porque esto es muy incómodo, te lo vas a poner así. Pero claro, si estás utilizando uno más chiquitín, pues la medida de que te va a ir con el brazo, ¿vale? Entonces, este largo le vas a sumar 3 centímetros, ¿de acuerdo? Y luego te vas a tener que medir el contorno del brazo en su parte más pequeña, porque aquí es donde vamos a querer que nos quede bien sujeto, ¿vale? Para que no tengamos la sensación esta de que se nos está cayendo. Entonces, a esa Pero por medida, encima del codo, sobre sí, todo. suele ser por encima del codo, ¿vale? Claro, depende otra vez del aparato, si o te lo vas a querer subir más y más estar arriba, ¿vale? O te va a quedar más en el centro, o es más chiquitín, ¿vale? Entonces, vas a tener que cortar dos trozos del tejido con el largo y el ancho, ¿vale? El largo, acuérdate que es el más 3 centímetros, ¿vale? En mi caso va a ser de 16 y el contorno del brazo me es 25, así que voy a cortar dos trozos de tejido de 16 por 25. Venga, ahora vamos a coger dos laterales en su parte más ancha, vamos a poner cara bonita con cara bonita y los vamos a coser. Vale, si tienes la overlock ya lo puedes pasar directamente por la overlock. Si hace poco que la tienes y no te atreves, pues sobre todo la overlock no se puede coser con alfileres, ¿eh? Que se tienen que quitar. Le puedes hacer un repunte a 1 centímetro o a pata, atacando bien al principio y al final, y luego la pasas por la overlock. Y si no tienes overlock, puedes hacer un zigzag o cualquier puntada, bueno, un repunte y un zigzag o cualquier puntada elástica que tenga la máquina. Si para coser esto lo ideal es cambiar la aguja y poner una aguja especial para licra o de telas elásticas. Bueno, pues vamos a ir a pata, ¿vale? Límite la tela con el límite del prensa telas y ya hemos cambiado la aguja. Rematamos. Y venga, estamos haciendo la puntada recta. Llegamos al final y rematamos. Bueno, ahora tenemos esto cosido, doblamos hacia este lado y vamos a coser esta parte de aquí, ¿vale? Rematamos principio y final. Y lo mismo que acabamos de hacer. Si tienes la overlock, pues con la overlock. Si no tienes la overlock, un repunte, un zigzag o puntada elástica en la máquina. Bueno. Pues una vez ya hemos colocado, volvemos a empezar. Rematamos. Y venga. Venga, y ahora a por el zigzag. ¿Vale? Sin pasarnos, ¿vale? De la puntada hacia fuera. Vale, ahora vas
vas a necesitar el ancho, ¿vale? Del portátil. El ancho del iPad, el iPod, de lo que sea que vas a poner aquí dentro. Entonces, creo que estos son unos 6 centímetros. Vas a coger la manga que te ha quedado así a lo largo. La doblas, que la costura larga te quede en el centro. Y vamos a hacer que esta costura y esta la vamos a poner así, ¿vale? Y vamos a coger los exteriores del tubo, ¿vale? Y aquí es donde vamos a dejar el hueco, ¿vale? Para pasar lo que es el aparato. Entonces, ¿ves? Hace así. ¿Ves? Puede ser un poquito más pequeñito para... Bueno, como esto se da, no hay problema, ¿sí? Sería así y hasta aquí. Entonces, con esto así, nos vamos a ir a la máquina y ya verás que vamos a ir cosiendo solo el exterior, ¿vale? Y esto no lo vamos a cerrar porque si no, no podríamos pasarlo, ¿vale? Así vamos a ir cosiendo todo por el exterior. Vamos y lo vas a entender bien, ¿ves? Nos ha quedado abierto por aquí los dos huecos, ¿vale? Vamos a la máquina y así lo ves. Venga, pues ahora lo que voy a hacer es marcarme 2 centímetros de margen de la costura. ¿Qué quiero decir? Que desde la aguja hasta el washi que me ponga va a haber 2 centímetros, que es lo que quiero. Esta línea es 1 centímetro, esta es centímetro y medio y esta es 2. O sea, de la aguja hasta esta marca hay 2 centímetros, que es lo que necesito y me va a servir de guía. Colocamos entonces la tela, el extremo de la tela con el extremo del washi. Bajamos y vamos a empezar a coser aquí. Ojo, solo las dos capas, ¿eh? Las dos capas de tela, ¿vale? Que quedan. Luego aquí te quedan 2 capas más, que estas sí que no las vamos a coser, ¿eh? Bueno, las vamos a ir cosiendo ahora, que son las exteriores. Así que voy a ir haciendo así. Venga, una vez lo tenemos ya colocado, vamos a empezar. Rematamos bien, ¿vale? Sobre todo aquí hemos de rematar muy bien porque es por donde vamos a poner y quitar el móvil o el lo que sea. Claro. Sobre todo solo los dos tejidos, ¿eh? Que no se te suba este por aquí y lo coses, entonces ya lo cerrarías, ¿eh? Entonces vas haciendo así, te lo vas colocando, límite con la, límite con el washi, estos 2 centímetros de margen. Venga, clavamos. Venga. Y ahora quitamos un poquito de la tela y los 2 centímetros de margen. Volvemos a mover la tela. Mira que ya nos aparece la aguja de tope para que no cosamos. A ver, clavo. Y esto quiere decir que aquí ya no debo coser más, que es hasta aquí. Y voy a rematar. Pues esto nos ha quedado así y ahora le damos la vuelta por el agujerito que hemos dejado abierto y te queda así. Tenemos que poner la costura de arriba y la de abajo. A ver. Ahora. Vale, y ya lo tienes. Y ahora pues, puedes entrar. A ver, puedes pasar. Ahora esto te lo tienes que poner en el brazo porque así, claro, no sujeta nada. Mira, vamos a ver. Venga. Pues por aquí pongo el iPad. Ay, el iPad. iPod, que ya me lío con todos los que hay, y ya lo tengo. Ya me puedo poner los auriculares, que no los tengo por aquí, y ya me puedo ir a correr. Bueno, ya has visto que es súper sencillito, que esto tardas nada y menos en hacerlo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dale al me gusta, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y recuérdate la academia de costura que tenemos en luluferris.com. Nos vemos la próxima semana. Adiós.